evaluación de indicadores de cada una de las áreas. Ayer en una presentación que nos hizo el doctor Lalo Sojo, Eduardo Sojo, fue muy importante para nosotros porque vamos a ir sentando con cada una de las áreas los lineamientos, pero sobre todo los indicadores que nos permitan, junto con los empresarios y los ciudadanos, poder ir marcando la ruta de cuál es el mejor proyecto para Durango, no nada más en estos 6 años. Ayer yo lo comentaba, 6 años es muy poco, un plan estatal de desarrollo nada más nos permite abarcar este periodo, pero con los empresarios y con los ciudadanos podemos ir marcando las bases para poder tener proyectos muy claros y que sean en beneficio de los duranguenses. Se evitan las improvisaciones con esto, ¿no? Es la intención, la idea de poder participar en el 2040, el gobierno del estado y el doctor José Rosales Puro, es poder dejar esto a un lado y que tengamos en un proyecto integral a 24 años, como lo marca la Constitución, muy claro hacia dónde va a ir Durango. Y yo creo que el trabajo exitoso que tuvo en asesoría Eduardo Sojo en Guanajuato nos puede dar las bases también aquí en Durango. ¿Cuáles serían las prioridades en este plan? Generar infraestructura, pero sobre todo generar mejores condiciones para el desarrollo. Yo creo que el hecho de que participen los empresarios nos da un panorama muy claro de qué es lo que queremos y qué es lo que pretende el gobernador en este proyecto de gran visión. ¿Bajar recursos para el próximo año, qué tan fácil o difícil será en términos de lo que puede venir? Yo creo que el tema de las economías que se manejen en todos los programas va a ser muy claro para nosotros, muy puntual, para que los funcionarios en cada una de las áreas puedan tocar puerta con las dependencias, y en otros estados donde no se ejerzan, pues nosotros estar tocando puerta, ¿no?, para podernos traer a Durango. ¿El proyecto Sangla contempla el Durango 2040? Estamos ahorita trabajando con todos los secretarios, con los empresarios, y podemos marcar algunos. Traemos un tema muy importante que es la carretera, autopista Durango-Zacatecas. Traemos varios temas, toco uno en particular, pero la idea es poder, con la iniciativa que presentamos de la ley de asociaciones público-privadas, pero también con la voluntad de los empresarios, poder marcando esta ruta.